El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Sucesión sin control, publicó hoy en el periódico El Financiero Raimundo Riva Palacio. Las riendas de la sucesión se le soltaron a López Obrador y en la lucha por recuperar el control se le adelantó Marcelo Ebrard al anunciar su renuncia para buscar la candidatura. El primer síntoma público del descontrol presidencial apareció curiosamente en La Jornada, donde laboran asesores, amanuenses y cuadros orgánicos al servicio de López Obrador. El 31 de mayo pasado, La Jornada publicó a 8 columnas la instrucción del INE a Morena para que sus aspirantes a la presidencia cesaran sus campañas. Y en el breve editorial llamado Rayuela, puntualizó literalmente: ya era hora de frenar lo que estaba saliendo de madre. Así se escribió. Y es que las corcholatas estaban desatadas y violando las leyes electorales. Ebrard, sin embargo, nuevamente se le adelantó a López Obrador y a sus adversarios al anunciar el viernes que el lunes daría a conocer un método innovador para lograr equidad en el proceso de selección. Cerca del mediodía del martes, se reportó que el presidente les había dicho a las corcholatas que debían separarse de sus cargos, reflejando las presiones públicas y privadas de Marcelo Ebrard. Y con eso, el presidente quedó rebasado. López Obrador blindó a Sheinbaum, a quien le ha llegado a dar trato superior a secretaria de Estado y a la que le envió a sus operadores más confiables y cercanos para apoyarla en la pre-campaña. A Adán Augusto lo apoyó incluyéndolo en la lista de corcholatas, pero el canciller ni eso. Ebrard se metió solo. Ha jugado con inteligencia, elevando el tono de su discurso, arrinconando al presidente con la exigencia de piso parejo y con su propia renuncia. ¿Qué hará López Obrador ahora? Su pecho, como él dice, no es bodega. Esperemos, pues, a que encuentre la llave y nos abra sus pensamientos. Muy buenas tardes, amigos de Proyección Política. Ya estamos al aire a través de Canal 12 en nuestra página de Facebook, Proyección Política, y en el canal de YouTube, Proyección Política de Geo, saludándolos con mucho gusto en esta tarde de jueves. Con ese mismo gusto saludo a mi amigo Juan Lorenzo Cimental. Juan Lorenzo, muy buenas tardes. Mi estimadísimo amigo David Mendívil, muy, muy buenas tardes. Qué gusto, como siempre, saludarte y, por supuesto, saludarlos a todos ustedes, amigos y amigas. Sean muy, muy bienvenidos, como siempre lo son aquí. Es jueves de Corpus Christi. Sí. Día de santo de tu mamá. Y de la tuya también, así es. Nuestro querido Manuel Valdés, el mango. Claro que sí, por supuesto. Que mi mamá no ve la tele, pero bueno, pues si alguien la conoce, dígale, oiga, un cuate que dice que es su hijo, la mando a felicitar. Bueno, felicidades a todos los Manueles. ¿Qué imágenes estamos viendo Nueva York? Que parece que Manhattan está en Marte. Como de película, ¿eh? Totalmente, sí. Sí, estas apocalípticas, ¿no? Del final del mundo. Todo rojo, impresionante. Lo primero que yo supe de estos incendios del lado canadiense, y que el humo se ha pasado a Nueva York principalmente, y lo que se lleva la nota, ¿no? Manhattan. Sí. Fue que suspendieron un juego de béisbol de los Yankees. Sí. Dice, ¿por qué? Y ya medio se veía rojizo el cielo.
no tanto como en las últimas imágenes, en donde incluso las autoridades le piden a las personas que tengan problemas respiratorios, cardiovasculares, que mejor no salgan de la casa, del hotel, del departamento donde estén, porque es el aire más contaminado en este momento de todo el mundo. Sí, de hecho, en este momento la calidad del aire en Nueva York es la ¿Qué será? ¿El Empire State? ¿El edificio este de enfrente? Algo así, pero es impresionante este color mostaza, y luego conforme camina el día, por el movimiento del sol, obviamente, bueno, cambian los tonos, y hay una parte de este famosísimo puente que... El Brooklyn. Que se ve como una película auténticamente, de estas de apocalipsis, de esas donde sale Denzel Washington, como el último poblador del planeta. Mira, esto es asombroso. Bueno, son cientos de incendios generados en Canadá, una época terrible de incendios en Canadá. Y obviamente, bueno, pues por la cercanía, pero esto es el panorama que se está viviendo. Y yo no lo sé, esto sucedió un año antes de que yo naciera, en 1966, que ya hubo un fenómeno similar al que le llamaron el smog asesino, por la quema de comburentes, fundamentalmente de combustibles que ya en Estados Unidos algunos de ellos están prohibidos, y que generaron este mismo efecto, y que fue efectivamente un smog asesino. Y de ahí la recomendación, personas fundamentalmente con problemas respiratorios y algunos relacionados con esto, ni salgan de sus casas. Sí, esto recuerda aquello del gran smog Londres en el 52, en también, el segundo periodo sí, de Churchill. También así es. Como primer ministro que cobró muchas vidas. Sí. Aquello fue, me parece que por el uso excesivo de carbón. Sí, así es. Sí. Y tuvo que obligar a Churchill a implementar algunas medidas para limpiar el aire en Londres. Sí. Pues tremendo, impresionante esa fotografía del puente de Brooklyn. Sí. Y ahorita que la estábamos viendo, fíjate, ahorita lo recordé. Otra foto, como decías, de final del mundo, cuando se caen las Torres Gemelas. Sí, claro. Y el puente de Brooklyn atiborrado de gente, no solo por la zona peatonal, sino por donde circulan los vehículos. Sí. De gente que estaba dejando Manhattan rumbo a Brooklyn. Sí, también. Y también otra escena así, dantesca. Sí, también. Imagínate estar ahorrando, vas a Nueva York y te toca esto. Efectivamente, en eso pensaba yo, en los mis ahorros. Que al final es lo de menos, pero sí cuántas personas vieron arruinados sus planes. ¿Qué ha de ser de las ciudades más visitadas del mundo? Sí, no, por supuesto. Claro que sí. Tremendo. Pero imagínate nada más, como estos videos que luego ve uno de Cancún, con el sargazo y mis ahorros. Vaya, aquí cerquita, cuando las famosas aguas malas, el Mazatlán, por el gusano quemador, que vas y no puedes entrar al agua. No, eso de los quemadores es tremendo. ¿Eh? Sí. Tremendo. Bueno, pues así en Nueva York, creo que no iremos este fin de semana. No, va a haber que posponer ese día. Claro. Bueno, ayer le platicábamos de lo que sucedió el 18 de mayo, a eso de las 2 de la tarde, 2:37 minutos de la tarde, plena luz del día, en donde 5 civiles fueron acribillados, una cámara tomó todo esto, los soldados hicieron creer, aparentaron que había un enfrentamiento, accionaron sus armas, bajaron a los tripulantes de la camioneta que iban armados. Los hincan, antes los esposaron y ahí los asesinan. Era de esperarse. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esto es como otros tantos casos, un hecho aislado. Así es. Así, un hecho aislado. Ya, como si nada. Pero fíjate, mi querida vida, ayer tú lo enfatizabas y hoy es muy pertinente, una vez más en Tamaulipas. Y es que esta nota, a través de la cual se responde al dicho de ayer del presidente, fue un caso aislado, es nada más el reporte de lo que ha sucedido en los últimos tiempos en Tamaulipas. Al menos 14 personas muertas, el Nuevo Laredo desde 2020. Pero no solo esto, de 2018 a 2022, el ejército nada más ahí, en Tamaulipas, 458 enfrentamientos en donde han perdido la vida 15 militares, y 465, y ahora sí lo podemos decir, supuestos agresores. 465
de 2018 a 2022. Nada más en Tamaulipas. Agresores. Platicamos hace unas semanas del caso de una muchachita de... Sí. 15, 16 años, sí, con 8 meses de embarazo. De 15 años, sí. Con 8 meses de embarazo. Asesinada. ¿Ella entrará en los agresores? ¿En estos 465 agresores? Sí, ¿y el bebé, que le faltarían semanas para nacer, también entrará como agresor? ¡Qué barbaridad! Eso es una barbaridad. Es una barbaridad, y justamente se hizo un recuento de esos casos. Ellos eran una familia, por si no escucharon la nota, que iban a una fiesta, y fue terrible ese caso. Está el caso también de los otros acribillados muy cerca de ahí, que ayer tú lo mencionabas. Sí. Y hay otros más, vaya. Caso aislado, 465 supuestos agresores, pues nos habla de que casi como que para el caso aislado... No. Ahora, no. También... 15 militares abatidos. Es un número muy elevado, muy, muy elevado también. Y no ha de ser mentira. Es una zona de combate ahí. Pero por supuesto que así es. Sí. Por supuesto que así es. Imagínate que vayas a Estados Unidos en tu coche y digas, voy a pasar por Laredo. O por este lugar que decíamos, Brownsville. Brownsville, sí, hace así frontera es. Con Matamoros. Sí. ¿Te la avientas? Uf. Yo creo que está como para pensarlo bastante. Sí, bastante. Sí. Bueno, en otras cosas y también muy, muy graves. Cuando menos 49 millones de mexicanos viven en pobreza laboral. Es decir, el 37.7% de la población, en el primer trimestre de este año, no pudo completar la canasta básica. Así es. O sea, lo que nos dice el gobierno, que es lo imprescindible como para vivir en un mes. Así es. 38 puntos porcentuales de la población no pudieron comprar una canasta básica, y eso nos habla del nivel de pobreza que tenemos como país. Sí, es una clasificación, un reporte que da el Coneval, y esto hay que tomarlo muy en cuenta. La canasta básica sirve como línea de referencia para lo que le llaman la línea de supervivencia. Quien puede comprar una canasta básica puede sobrevivir. Quien no puede acceder a la canasta básica, bueno, pues ya vive una situación de riesgo alimentario y todo lo que implica. Uh-huh. Aunque hay diferentes tipos de pobreza. No quiere decir que hay 48.6 millones de mexicanos pobres. Hay más. Pero en cuanto a esta línea de pobreza marcada por la canasta básica, son estos. La cuestión es que en el campo, fíjate nada más, en el campo el 49.6% de la población vivía en condición de pobreza laboral, en las ciudades el 34%. Es decir, una de cada dos personas en el campo no tiene acceso a una alimentación mínima. Qué complejo. Fíjate, yo me acuerdo cuando era niño allá en los 70s, había mucha información en la televisión principalmente, de que para que la gente no dejara el campo y se fuera a las grandes ciudades. Sí, claro. Pero era una luz de información. Sí. Pero ¿quién va a querer quedarse en el campo con esos índices de pobreza? No. Y nosotros lo vemos aquí en Durango. El campo cada vez está más solo porque los muchachos no quieren quedarse a labrar la tierra a morirse de hambre, prefieren irse a Estados Unidos. ¿Cuántos pueblos tenemos en el estado que son literalmente eso, pueblos fantasmas? Así es. Porque la gente no se quiere quedar aquí. ¿A qué? Hemos platicado algunas ocasiones. Yo tengo mucha familia en tepehuanes, casas ya tapiadas. Sí. Tapadas las ventanas con ladrillo, las puertas, porque ya no vive nadie ahí. Se fueron al otro lado. Porque no hay oportunidades. Sí, miren, y esto no es nuevo. Es decir, no estamos hablando de lo que sucede exactamente en este sexenio, aunque sigue sucediendo. Y yo lo digo con conocimiento de causa. Yo trabajé en el Censo Agropecuario del INEGI en 1991, si no me equivoco. Y me tocó recorrer una buena parte de la zona rural en La Laguna, Gómez Palacio, Lerdo, parte de Tlahualilo, toda esa área que está ahí cerca. Y había eso ya, pueblos fantasmas. Había tierras ya totalmente abandonadas, unas que medio las sembraban,
y le llamaban al partido, es decir, el dueño, el papá del joven dueño de ese terreno, lo compartía con otros y al final se repartían lo que salía. Pero eran pueblos, y lo digo porque yo estuve ahí, de personas mayores y de casas tapiadas, por eso me acordé. Tapiadas, es decir, que las puertas les habían metido piedras y lodo, y se, porque es lo que se utiliza, y las casas estaban clausuradas porque estaban solas. 1991. ¿Cómo estarán ahorita sus pueblos? No, es ya en ruinas. Es complicado, y me tocó ir a San Juan del Río, donde había una cooperativa muy grande, porque ahí hacen el chile, este famoso, el seco, el rojo, el... Y había una cooperativa y funcionaba muy bien, pero los que no se integraban a la cooperativa verdaderamente vivían en una desesperanza terrible. Es que esa es la realidad sí. del campo. Así es. Y luego súmale, los que se quedan y siembran, cuando cosechan, ahí van los coyotes. Exactamente. Son los que se llevan las ganancias. Exactamente. Sí, así es. Es la realidad del campo. Y hablabas del 91, sí. cuando... Carlos Salinas de Gortari estaba logrando que dejáramos el tercer mundo. Estábamos en pleno ascenso de México hacia el primer mundo. Los mejores años de Carlos Salinas de Gortari, la mitad de su sexenio. Que tuvo sus cosas, ¿no? Claro. Ahí están aquellos programas de solidaridad. Sí, sí. Que fueron los abuelitos de lo que hoy tenemos de como todo programas lo que sociales. Existe, sí. Porque esos fueron los abuelitos. Los papás se pelean la paternidad de los programas panistas. No se sabe quién es el papá, si Vicente Fox o Felipe Calderón, porque ahora resulta que se pelearon los compadres. Imagínate. Ahí se andan peleando los dos expresidentes panistas, viendo quién es el autor de los programas sociales. Y se dieron un entre en Twitter. Sí. Vaya situación, ¿eh? No se ponen de acuerdo entre ellos. Es que el Partido Acción Nacional, y mira, pues cada cual hace su luchita. Por supuesto. Invitó a Vicente Fox Quesada a sacar unos spots como para revivir Acción Nacional. Y Vicente Fox regresa y dice, no. Todo eso que dice López Obrador de los programas sociales, eso lo inventé yo. Yo lo saqué en mi sexenio, yo empecé con esos apoyos y es la campaña que las... Pues no respondió Andrés Manuel, respondió Felipe Calderón diciendo, no seas mentiroso, eso los empecé a aplicar yo. Bueno, sí, tú uno que otro ahí en tu sexenio, pero no funcionaban. Fui yo el que los capitalizó, el que les metió dinero. Y luego le responde Fox, cállate, chachalaca. Exactamente. Digo, mal y de malas. Traían la bronca... de uno de los programas sociales, que salió un doctor, el doctor Julio Frenk. Julio Frenk, el Seguro Popular. El Seguro Popular. ¿Sí? No, sí, el Seguro Popular. ¿Sí? Diciendo, pues sí, sí se implementó con Vicente Fox, pero este empezó en funciones en el 2007, o sea, al primer año de gobierno así de Felipe es. Calderón. Sí, sí, entonces pues... Ya, se están peleando la paternidad. Bueno, mientras que ellos están en eso, los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador, por primera vez en este periodo de gobierno, registraron en el primer cuatrimestre de este 2023 la peor caída presupuestal. Y esto es grave porque empieza a haber también problemas económicos. Sí. La sustentabilidad de estos programas no es nada sencillo. No es nada sencillo, mira, y es grave. ¿Por qué? Porque los programas sociales son el paradigma de lo que ofrece el presidente López Obrador como cambio, como bienestar para la población, que muchas personas lo reciben, hay que decirlo con toda claridad, pero por dos causas fundamentales, la caída de los precios del petróleo y la baja recaudación, entonces se destina menos dinero a tres renglones que son fundamentales. La salud, la educación y la protección social. Hay dos causas que están ahí localizadas, pero esto nunca se había visto. Una caída de esta magnitud en el sexenio es la más grande caída en gasto social, que para el gobierno de López Obrador es principal. Sí, sí, porque es la principal bandera de su, claro, de su claro. sexenio. Y de los que, cuando menos del que venga, quizá creo que aguante un tercero. Estamos ojalá, a mucho ojalá, todavía de ver. Pero eso es en cuanto a la bajada de presupuesto. Pero si hablamos de dinero y de gustos,
¿A ti te gusta el béisbol? No, no, tú a mí me encanta, jugado, claro. Lo has practicado. Claro. Y fíjate que ayer saludé a un buen amigo mutuo, a Ricardo Sánchez. Oh, sí, claro. También claro. Béisbolista, y me decía que sigue practicando. Incluso nos invitaba, pero el horario no permite porque van a las 4:30 de la tarde. ¿Practica? Martes y jueves. No está jugando, pero van y pelotean. Y como que sí se antoja. Pero pues, no, imagínate. Nos quitamos la gorra y llegamos aquí. Pues no. Ya le estás echando cálculos. No, no, me le estoy echando recuerdos. Digo, al cabo muchos no saben quién es nuestro... Es un amigo entrañable, un caballero, un hombre que se hace querer verdaderamente. Sí, sí. Me tocó poncharlo alguna vez. Y nomás lo voy a platicar así. Una pichada, segundo strike, se me fue y picó como 2 metros antes del home. Y le tiró. Pero se me fue la pichada. Así de esas veces que dices, ¡ay, caray! Y dije, bueno, se la volví a tirar, pero ya con... Y le volvió a tirar y lo poncha así. Es que Ricardo es buen amigo. Es muy buen amigo, no me la quiso volar. Sí. Y además es un tipo de mucha coherencia, ¿eh? Sí, no, de lo más coherente. Sí, si hay un hombre santo, yo conozco dos y uno de ellos es él. Yo también dos, y el otro se llama Gerardo Manzanera. Ah, entonces son tres, fíjate que sí. Gerardo Manzanera, mi compadre. Coherente, santo y hombre bueno. Sí. El buen Ricardo. En fin, hablábamos de gustos. Sí. Te gusta mucho el béisbol. Si fueras presidente, ¿le destinarías 1.700 millones de pesos a poner campos de béisbol? Bueno, ojalá fueran campos en muchos municipios, pero destinarlos a mejorar algunos parques de béisbol para ayudarle a los dueños de algunos equipos profesionales o semiprofesionales. Pues ahí es donde entra el dilema, porque destinarle dinero, por ejemplo, a través de la CONADE, que tendría que ser para impulsar el deporte y atraer a los jóvenes, claro que sí. Pero esto que se está haciendo, ahí sí ya es otra cuestión. Sí, porque una cosa es hacer campos. Así es. Aunque no tengan las grandes tribunas. No. Que en Estados Unidos sí lo... Sí, claro que sí. Así, en cualquier pueblito está atiborrado de campos. Y hasta tienen una manera muy, muy padre de acomodarlos, porque ponen cuatro diamantes. Es como si fuera una gran manzana. Y ahí están los cuatro parques de béisbol. Sí, como un rompecabezas bien armaditos. Perfectamente. Y los home quedan pegaditos. Así es. Bueno, estaría bien porque pues la intención es que los jóvenes practiquen, la gente adulta, que esto disipe las altas posibilidades en estos tiempos de consumo de drogas, de alcohol, tabaquismo, etcétera, etcétera. Pero si el hermano del presidente, el famoso Pío, es accionista de un equipo de béisbol que se llama las Guacamayas de Palenque. De Palenque, sí. Ahí él sí la arreglan su parque de béisbol, le meten a las tribunas, a los vestidores, a la iluminación. Pues ahí como que se pierde el sentido social. Claro. De la ayuda que se puede estar haciendo con este fondo para reducir justamente el rezago social. Este es el problema, que el gobierno federal está utilizando dinero que era etiquetado justamente para los municipios más pobres que tienen necesidad de pavimentación, drenaje, agua potable, centros de salud, escuelas, entre otros servicios. Este dinero estaba etiquetado a través de SEDATU. Y había un requisito que establecía la SEDATU. Uh-huh. Para dar este dinero, entreguen un proyecto en el cual se estudie cuál es la necesidad que tenga esta comunidad. Bueno, SEDATU elimina este requisito y ese dinero que era para la gente pobre en infraestructura, entonces se ha repartido para hacer estadios y hasta mal hechos. 1.700 millones, incluso en estadios mal hechos, donde se caen las gradas y hasta los techos. Y donde se tardan hasta 2 años Así en entregar es. La obra. Sí. Ya aparece sexenio Gaispur. Mira qué bueno que lo mencionas. El martes tuve el gusto de encontrarme aquí a dos personas de la cultura, a quienes aprecio y respeto mucho. Y uno de ellos me regaló una revista y lo agradezco mucho porque es parte de las revistas que yo disfruto de leer. Y el otro caballero me entregó un documento de un frente, de una asociación civil
para revivir el legado que nos dejó Dolores del Río. Ah, qué interesante. Y venía un documento muy interesante que ya leí, y se iba a hacer un museo del cine aquí en Durango, en honor a todo lo que fue la época dorada del cine en Durango, al que se le destinaron 26 millones de pesos el sexenio pasado. Ay, no me digas. Y viene allá abajito el apunte, no se hizo porque el dinero se lo robaron. Oh, oh, oh. Ahí en el documento, así dice. Hasta eso. No debo de preguntar quién, ¿verdad? En el sexenio pasado, digo, échale ahí. Bueno, van a hacer otra revista en donde digan el CRIT, el Centro de Rehabilitación. Está en ese riesgo. De Gómez Palacio. Está en ese lo riesgo. Lo van a cerrar porque se robaron 60 millones de pesos. Fíjate nada más, eso es terrible. 60 más 20, ¿qué? 26, mi hijo, ¿qué es eso? Con lo, entre los 25 no, mil. No, exagerados, 80 millones de pesos entre los dos. Son nada, digo, 25 mil millones o más. Por ahí me dijeron ya, dato confuso, son más. Son más. Mucho más. Más de 25 mil. Mucho más. Pues ya ves que yo siempre he dicho que cuando menos 30 mil, ¿me estoy quedando corto? Está rozando lo posible, pero es posible que sea más todavía. No, de hecho es más. Es más. Es que sabes que esto no se acaba, ¿eh? No se acaba. Yo creo, no tengo la información, pero por lo que viene el año electoral del 2024, a mí me parece que en ese contexto, de antes de que inicien las campañas, algo debe de suceder con José Rosas de Espino Torres. Ojalá. Como que va a ser el escenario para que algo suceda con él por todo esto que estamos mencionando, fuera del guión completamente, y que va a ser una losa todavía más pesada para Acción Nacional en el Estado. Se lo merece. Y que ahí no van a poder cargarlo. Se lo merece. Yo creo que para sí. Inicios de la campaña, antesito de que inicie la campaña, algo debe de suceder con José Rosas Aispuro Torres. Pueden darse las condiciones. Bueno, por lo pronto, vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con más en Proyección Política. En Megacable, además de buenas películas, también tenemos historias de éxito. Si deseas hacer carrera en una empresa sólida, tenemos un lugar para ti. Interesados presentarse con solicitud elaborada a la siguiente dirección. Y escribe tu propia historia en una empresa ganadora. Megacable. Por 30ª ocasión es momento de liberar tu expresión. Hazlo caminando, hazlo trotando, corre o pedalea. La madre de las carreras está de vuelta. El 11 de junio de 2023 tenemos una cita. En esta edición donde podrás participar en los 5 kilómetros y los 21 kilómetros del Medio Maratón Carrera Libertad de Expresión 2023. Da un paso a la historia e inscríbete en Cordillera y en el Instituto Estatal del Deporte. Inscripciones abiertas del 22 de mayo al 10 de julio. ¿Qué esperas? Participa una vez más en el Medio Maratón Libertad de Expresión en su 30ª edición. La madre de las carreras. En Star TV tenemos lo mejor de los azules, Comunicable, TUDN, Banda Max, Distrito Comedia y Fox Sports. También lo mejor de los rojos, con Exa, Cine Latino, La Mejor y Claro Sports. Somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes. ¡Ya es tiempo! ¡Date cuenta, compara! Además, te damos suscripción 0 pesos. ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-778-27 o visita startvmexico.com. Súmate a la ola amarilla de Star TV. Ven y conoce Mina El Edén en el Centro Histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina El Edén. Obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango impreso y digital. Tu anuncio llegará al público que buscas. Y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije, El Sol de Durango es para todos. Suscríbete.
Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Manuel Solís, amigo estimadísimo, muy buenas tardes. Jesús Zixic, amigo y caballero, un gusto grande siempre saludarte. Conchita Cáceres, querida Conchita, qué bueno que nos acompaña como cada tarde. Fuerte abrazo y saludos cordiales. Mi querido hermano Alejandro Salazar, un gusto siempre saber de ti. Respiremos tranquilos en esta tarde sin temas políticos. Hoy es desastre real, el ecológico. Adiós, gracias. Durango, nuestro terruño, aire limpio y noches claras. Todavía, que de repente se viene uno que otro olor, pero sí, todavía, afortunadamente. Don Ángel Gerardo Loera Camargo, señor y amigo, muy buenas tardes. Pedro Alberto Valderas Piedra, amigo, muy buenas tardes. Hoy no voy a hablar del viejo guango del dictador comunista. Es más urgente lo del agua que no mandan. Un mendigo chorrito, ese señor Corrujeo, puras mentiras, siempre está en reparación, deberían de reparar. Algo más, por el color de Analco, ahí está el doctor Almaguer que tira agua como si la pagara. A esas personas deberían de vigilar, y en la esquina de Mina y Arista está el ingeniero Sergio Valdés que tira mucha agua. Y bueno, pues ahí está parte de este reporte, tenemos que cuidarla. Yo pago 300 pesos por un chorrito, un pequeñito chorrito de 30 minutos. ¡Qué ratas! Ojalá que se tome, porque esto sí, por supuesto, es crítico y sobre todo en esta época del año. Norma Berta Carvajal Ferman, Norma Berta, muy buenas tardes, excelente y caluroso tarde, por supuesto. Martín José Badillo Montes, amigo, fuerte abrazo para ti, excelente jueves. Vicente Galarza, estimadísimo amigo, muy buenas tardes, un gusto grande siempre saludarte. Y dice Marcelo, presidente. Laura Castañeda, amigo, lo de eso crece tan contagiosa. Me da mucho gusto reírme aquí. Es el, fíjate, estimada Laura, que es el espacio del día en el que más me río, en el que mejor me la paso, de 6 a 7, de lunes a viernes con mi amigo David. Anromeneri Areja Nadis, mi amiga de los libros, fuerte abrazo. Francisco Javier Miranda Villa, abrazo. Hasta el pueblo de Madera, San Miguel de Cruces. Ricardo Aragón Huizan, amigo, qué bueno que nos acompañas. Jorge Estrada, muy buenas tardes. Por favor, nombre del programa del licenciado Rafael Herrera Piedra. Está por la red, ahí en el Facebook. Estimado amigo, se llama Fórmula 1, si no me equivoco. Es cosa nada más de localizarlo, o en la página de análisis político, creo que la tiene, pero ahí está el enlace para los programas del licenciado Rafael Herrera. RZ Hillary, muy buenas tardes. Y nada más por platicar de algo, mi querido David. Mi amigo, y sí lo considero, Gerardo Fernández Noroña, pide licencia para competir. Me da ternura de la buena, no de burla. Me da ternura. Yo le deseo mejor suerte a este hombre. Sí, a mí me cae bien. Sí. No me gusta cuando se enoja. No. Y como ni que... cuando se baña tampoco. Bueno, que ande publicando sus votos de cuando se baña. Que se bañe, yo creo que está muy bien. Que no presuma. Que sí, no, digo, todos nos bañamos alguna vez en la vida y no lo presumimos. Y que es muy irascible, ¿no? Se engancha muy fácil. Y la cuando gente, pierde los estribos. Y la gente como que ya le tomó la medida y lo provoca justamente para que caiga en esa... Sí, en esa ira, y no está bien. Y Manuel Velasco también. Ya también. Ya pidió licencia, pero dijo esta frase: yo sé ganar elecciones. Ah, bueno. Sí, él como senador, Noroña como diputado federal. Pues sí. Recordando que el güero Velasco fue gobernador por el Verde. Así es. En Chiapas. En los tiempos cuando Pío empezaba a figurar en videos, sí. Que indecentes que luego se hicieron públicos. Sí, porque un colaborador del güero Velasco, así David es. León, así es. Es el que le daba la lana a Pío. Así es. Funcionario del güero. Así es. Oye, antes de que pase más tiempo, sí. Saludo con mucho cariño y mucho respeto a la maestra Adela Villa Benítez, que todos los días... le pone aquí en Canal 12 de 6 a 7, decías bien, de 5 a 6, hora del Pacífico. Y nos acompaña en Proyección Política. Hoy me lo comentaba mi buen amigo Fernando
Martínez Villa, que su señora madre, la maestra Adela, todos los días nos acompaña. Ah, pues la maestra Adela, mucho gusto de que esté con nosotros, también para el ingeniero Calvo. Sí, para el ingeniero Calvo, que lo conocí hoy también. Fíjate. En la mañana, y que nos hace el favor también de acompañarnos aquí en Proyección Política. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a dejar en paz un poquito al gobierno federal, porque lo que se empieza a saber sobre este famoso grupo de Tlacomulco, sí, que hombre, se pone fin a la eternidad que ha gobernado el Estado de México con la salida del Mazo. Y ayer, antier, lo recordábamos, que su abuelo fue el primer gobernador, sí, priista en los periodos de 6 años como así gobernador. Es. Y pues el grupo Tlacomulco se va del poder, aparentemente, porque de ahí se deriva aquello, ¿no? Porque Jorge Hank fue el que dijo, sí, que un político pobre era un pobre político. Exactamente. Perteneciente, sí, a este grupo. Totalmente. Y hoy su hijo, sí, está ahí y haciendo eso, dinero, para no ser un pobre político. Y vaya que hacen negocios en este grupo. Se podrán quedar, teóricamente, sin poder, pero difícilmente se van a quedar sin dinero. Fíjate que este tema se me hace muy interesante, mi querido David. Me hace recordar un libro que se llama El Círculo Negro. Mm. El Círculo Negro lo escribió Antonio Velasco Piña. Es un librito así delgadito, algo así como aquellos famosos protocolos de los sabios de Sion, pero a la mexicana. Y describe el ritual, aquellos rituales viejísimos cuando el PRI se hizo con el poder y se quedó durante 7 décadas en el poder. Aquel ritual, sin poner nombres, pero es fácilmente identificable quiénes son los protagonistas. No es una novela, es una crónica escrita por Antonio Velasco Piña, en la cual se habla que, por ejemplo, cuando el presidente en turno le llamaba al tapado al día siguiente iba, se hincaba a los pies de Fidel Velázquez Sánchez, jerarca de la, claro, CTM, y este hombre le daba como que su bendición y su aceptación. Tú serás el candidato, y así era la formalización. Y esto lo describe el Círculo Negro. ¿Por qué? Porque esto del grupo Tlacomulco me hace pensar en un grupo de poder más allá del propio partido. Por supuesto. ¿Por qué? Porque luego, a través de esta investigación, se dice que el grupo Tlacomulco entregó el Estado de México. Sí, sí. Y la noticia fue, el grupo Tlacomulco terminó. No, el grupo Tlacomulco entregó la gubernatura, de acuerdo con esta investigación, porque es un grupo detrás del poder que ha pervivido por sexenios y que incluso permitió el ascenso al poder, así lo dice la investigación, de Andrés Manuel López Obrador, en un pacto con Peña Nieto. ¿Por qué? Porque había intereses compartidos. Y que incluso hombres de este círculo de poder llamado Grupo Tlacomulco son cercanísimos al presidente López Obrador en este momento. El Grupo Tlacomulco tuvo un presidente en directo, sí, que claro, fue Enrique Peña Nieto. Claro. Y lo hemos mencionado aquí, el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca ha atacado a Peña Jamás. Nieto. Nunca, nunca. Y no lo va a hacer. Sí, no. Él va a seguir a todo dar en Madrid, decíamos, en Chamberí. Así es. No, Chamartí. Algo así, bueno, la zona más exclusiva en Madrid. Chamberí. Por ahí cerquita, sí. Chamberí. Entonces, él va a seguir, pero a todo dar. Y el gobierno federal no le va a hacer absolutamente nada, quizá por respetar los acuerdos con este grupo. Y mira, ya que hablamos de autores de libros, Jorge Toribio, que ha hecho un libro, y vaya nombre que le puso, El Cártel de Tlacomulco. Oh, es nuevo el libro. El Cártel de Tlacomulco. Oh. Por el poder que tiene, por los negocios, y porque son eso, para algunos. Para otros lo ubican más como un grupo sectario. Sí, sí, claro. ¿Te acuerdas de aquellas teorías antiguas ya, de que nunca verías a un masón pobre? Sí, 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 pobre, claro, porque sí, claro, entre ambas comunidades se echan la mano y se ayudan, se financian para que puedan ponerme en negocios, etcétera, etcétera. Así es el Grupo Tlacomulco. Sí. Esto sí, de veras, no vas a ver a un miembro del Grupo Tlacomulco que sea pobre, porque para empezar ni siquiera entraría a la franquicia. Sí, no entraría. Miren, quienes quieran investigar, busquen en el periódico El Independiente de México, de Carlos Ramírez. Esto se publicó ayer
y esta investigación se llama Grupo Atlacomulco Pacto de Rota del PRI. Sus negocios más allá de los Estados de México es un poder nacional. Pero así póngale Grupo Atlacomulco en el Independiente de ayer. Y es amplísima la investigación y es muy lógica. Pero luego te hace pensar que el partido, es decir, el revolucionario, es solamente la carátula de quien realmente está detrás. Por supuesto. Y ahí está el Grupo Atlacomulco. Sí. Mira, esta semana que se han dado muchas, muchas reflexiones sobre las elecciones en Coahuila y en el Estado de México, yo creo que a muchos nos ha tocado escuchar participaciones de priistas y panistas diciendo, es que en el Estado de México traicionó el PRI, Del Mazo traicionó. No. Y luego los de Morena, es que en Coahuila fue una elección de Estado. El PRI movió todo el aparato. Bueno, hablamos de dos estados, pero fíjate cómo la constante es, el PRI operó para una candidata en el Estado de México que fue Delfina, o para un candidato que fue el propio en Coahuila. Sí. Y lo platicábamos el lunes. La esposa de Moreira, secretaria general del PRI, enojada porque Del Mazo habría operado en contra, y el esposo contento porque ganaron en Coahuila. Sí, sí, efectivamente. O sea, el PRI ya perdió, pero ganó. Pero fíjate, mi querido David, yo no sé qué es lo que vamos a ver de aquí a la elección, pero como dice el famoso dicho en redes sociales, y veremos cosas peores. Y escuchaba yo el otro día un grupo de analistas hablando a raíz de la elección del Estado de México. Coahuila prácticamente quedó fuera del análisis. No hay mucho. El análisis es el Estado de México porque es una fotografía anticipada de lo que podría ser 2024. Y muchos coinciden que Alejandro Moreno será factor de ruptura de la oposición, incluso impulsándose al mismo de manera real como candidato. Y perdón por la palabra que voy a usar, pero la frase que prevalece entre este círculo de hombres, perdón, no la digo yo, pero dice, Alito Moreno se va a chingar al PRI. Lo está haciendo. Lo está haciendo, pero sí. Le va a dar la puntilla en 2024. Es que ¿cuántas elecciones a gobiernos estatales ha perdido? Todas las ha perdido Alejandro Moreno, todas. Ese es el punto. Y la Alianza Va por México ha perdido todas. Entonces, es muy complicado. Sí. Muy, muy complicado. Alito está viendo por sí mismo, lo platicábamos el lunes. Cuando el PRI creía que iban a ganar el Estado de México, ahí estaba junto con Marco Cortés, acompañando a Alejandra del Moral. Dos horas después que cambia todo, ya no estaba ahí. Pero cuando estuvo presente, pues no traía la playera del PRI o de Alejandra, aunque muchos en las conferencias traían Ale. Sí, traía Alito. Así es. Él. Él trabaja para sí mismo, para nadie más. Fíjate, como me llama mucho la atención, hace unos 15 días me encontré al presidente de Morena en el estado, a Uniel García. Bueno, es el secretario, pero Sí, en funciones de ajá, o sea, no me equivoqué, lo dije bien. Con su camisa, Uniel. Lo he visto en algunas fotografías en redes, Uniel. ¿Qué diferencia hay? Ah, pues es que vienen de donde mismo, del PRI. Uno Alito, el otro dice Ondien. Bueno, para el análisis psicológico, rasgos narcisistas y otro tipo de cuestiones, ¿eh? Échale. Ahí se ven las prioridades. Cuando no se trabaja por un proyecto partidista, sino por un proyecto personal. Y desde la sombra, por ejemplo, yo digo, particularizando el caso de Ondien, ¿hace cuánto que no sabemos absolutamente nada de él? No es porque ande huido, no, es porque desde el oscurito, nadando de muertito, espera los tiempos oportunos para volver a aparecer y figurar. Pues sí, decíamos del Grupo Atlacomulco que ponía a alguien como gobernador del Estado de México, a alguien como presidente de la República, pero ellos son los que controlaban. Pues así Uniel, es como si fuera un Grupo Atlacomulquito, porque pone a la tía de presidenta del partido. ¿Cómo era aquella frase que lo hemos comentado aquí cuando el Maximato, que vivía Plutarco Elías Calles al frente del Castillo de Chapultepec, que en ese entonces era la residencia oficial del presidente en turno,
Aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Uh-huh. ¿Así? Más o menos. Ah, pues sí, es que el PRI nació con Obregón y con Calles. Nada más que se llamaba PNR. Así es, Partido Nacional Revolucionario. ¿Sabes? Todo hila. Muy interesante, interesantísimo. Oye, ¿y el guión? No, bueno, pues, ese era el tema. Mira, lo que sí es que Marcelo dice que él que va a haber una encuesta madre la que va a decidir. Y el Morena le respondieron, va a haber cinco. No, con la encuesta... cinco madres. La parte... no. Creo que... Sí. No acomodó bien las palabras. ¡Qué madre que! Andaba cerca, ¿eh? Casi, casi era suya. Lo acomodó mal. Es como cuando te ponían en primaria, ¿te acuerdas? Las palabras del enunciado famoso. Ah, sí, claro. Embrujadas, y tenías que poner, claro, el artículo, sí. el verbo, el... El sustantivo, verbo, complemento directo, indirecto, sí. Así, así tenía que formar el enunciado, ¿eh? Encuesta. Y una rayita para acomodarle la palabra. Así es. Ya, iba a decir otra tontería. Sí, la ¿te acuerdas del juego aquel del ahorcado? Sí, claro. Que era así con, claro, letritas, que hoy los muchachos no, ni idea ya tendrán. Ni cuenta. Pues eso era. Nada más le tenía que acomodar ahí y ahí se equivocó en eso Marcelo. Y además hizo enojar al presidente. Sí. Y ese es el problema de Marcelo. Sí, sí. Hizo encabritar al que no debería de provocarlo. Es el tema de... para y hoy también en el Independiente hacen un análisis y una analogía entre Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, que Manuel Camacho fue el tutor político de Marcelo. Sí, y pero fíjate, nos vamos a lo mismo, el origen, PRI. Yo he visto, sobre todo esta semana, y hoy me encontré un tuit también muy interesante, como que hay una estrategia, debe de ser desde luego del interior de Morena, del interior del gobierno federal, para meterle presión y quemar a Marcelo Ebrard. Y hoy vi una fotografía de Carlos Salinas de Gortari siendo presidente. No recuerdo con quién está hablando Carlos Salinas. Y atrasito decían, ¿reconocen a ese jovenzuelo? Marcelo Ebrard. ¿Cómo dicen los toros, eh? Cargándole la vara, castigándolo. Pero en esos perdón, en esos tiempos, Marcelo Ebrard le cargaba el maletín a Manuel Camacho. Y Manuel Camacho era el hombre de confianza de Salinas. Ay, mira, la verdad es que la regué porque debí de haber guardado el tweet. No sé si era Camacho, porque me fijé mucho en Marcelo, que pues es sumamente reconocible. Sí, claro. Está más gordito. Sí, 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 pero la edad, ¿no? Ahí está. Pero, hombre, por supuesto que sí, porque hasta el mismo tipo de anteojos usó. Fíjate, no la cambias. Entonces, te digo, como que hay una estrategia para cargarle la mano a Marcelo, ¿eh? Fuerte, uf, fuerte, fuerte. Y ahí está en redes sociales, ¿eh? Bueno, eso lo vi en Twitter. En Twitter es donde más he notado esta posible estrategia. Bueno, pues vámonos a la última pausa. Regresamos con más en Proyección Política. Conoce Mina El Edén en el Centro Histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina El Edén. Es el momento de estar bien informado, de escuchar lo que nadie se atreve a decir. Radio Cañón presenta NTR, con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz. Más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, enlazadas a través de la señal de Radio Cañón, para que tú puedas estar informado. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, Informativo NTR. Por Radio Cañón. En Star TV tenemos
Comunicable, TUDN, Banda Max, Distrito Comedia y Fox Sport. También lo mejor de los rojos. Conexa, Cine Latino, La Mejor y Claro Sports. Somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes. Ya es tiempo, date cuenta, compara. Además, te damos suscripción 0 pesos. ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-778-27 o visita StarTVMéxico.com. Súmate a la ola amarilla de Star TV. Gracias a las cuotas de recuperación, podemos ofrecerte instalaciones de primer nivel, servicios integrales y urgencias 24/7. Y lo más importante, atención a emergencias y rescate totalmente gratuitos. Papá, hoy quiero decirte lo que siento por ti. Decirte que te quiero y que te agradezco por cuidar de mí y por cargarme en tus brazos. Gracias por tus cuentos, por tu paciencia y por tus consejos. Gracias por tus regaños y tu mano firme que me sostuvo y me sostiene cuando la vida se pone difícil. Papá, muchas gracias. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con sabores. ¡Ups! Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí. Todos los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Gobierno de México. Estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Pepe Villarreal, nos andas poniendo buscapiés. Es que dice nuestro amigo Pepe, ¿me podrían ayudar con la definición de política mexicana? ¿El arte de comer qué? Sin hacer gestos. Ya lo sabes, amigo, aquí nos quieres hacer que quedemos aquí como gente prosaica a una hora familiar y no se puede. Tú ya sabes, y ustedes saben, amigos, el arte de la política mexicana, así se dice. Es comer aquello sin hacer gestos, y no solo eso. Decir, ¿me podría servir un poquito más, por favor? Esa es la política mexicana para muchos. Y nada más quiero resaltar yo, dentro de las sugerencias que hizo el presidente López Obrador para la encuesta de Morena, ¿tienen lógica? ¿Es cercano al pueblo, sí o no? ¿Es honesto, sí o no? ¿Conoces a fulano, mengano, sutano, sí o no? ¿Qué opinión tienes de lo ella? Pero me voy a la última. ¿Es honrado? Y dice el mismo presidente, pueden contestar, es honradón. Honradón, es decir, muy, muy honrado. Las sugerencias. Dice Marcelo Ebrard que la pregunta es, ¿quién debe ser el candidato? Punto. Una sola pregunta. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? ¿Para qué darle tanta vuelta? Sabemos quién es el único que va a responder la encuesta, que es Andrés Manuel. Claro. Porque vaya situación de Marcelo Ebrard, ya encontramos el tweet, un tweet. Yo había visto una imagen, pero ¿qué creen? Hay video. ¡Ay, qué bueno! Está muy bonito ese video. Así como para recordar viejos tiempos. Vamos a ver si lo tenemos ya. Ahí ven, está. Nada más. Y sí, Manuel Camacho Solís hablando, sí, con Carlos Salinas de Gortari. Y allá a la izquierda, inconfundible. Pero jovenzuelo, mira, Cuti Lozano. Pelo negro todavía. Pero su finta de... Con cabello todavía. De estudioso, de aplicado. Sí, de nerd. Que lo es, ¿eh? Es un hombre muy inteligente. Sí, sí, sí. Marcelo es un hombre muy inteligente, muy preparado. Pero velo ahí todo mustio, viendo a su jefe, platicando con el jefe. Se va Manuel Camacho y como que... Órale, vas tú. Ya se va. Ve nada más. Estas imágenes son geniales, ¿eh? Tenerlas. Muy buenas. Muy, muy bueno, ya que estaba recordando 1991, pleno, ¿sí?, sexenio de Carlos Salinas, cuando todavía era presidenciable Manuel, sí, Camacho. Sí, así es.
Cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio, había quienes pensaban que Manuel Camacho podría llegar a ser el sustituto. Sí, pero reaccionó mal sustituto. Manuel Camacho, ahí está todo el expediente de aquellos tiempos. Y era el ideal, era el hombre que desde antes de Luis Donaldo se esperaba que fuera. Sí. Desde antes. Sí. Lo mandaron allá a Chiapas. Que de hecho él se ofreció incluso sin cobrar un solo peso, como tratando con esto de decir, aquí estoy aquí presente, y ni así. Puedo. Así es. Puedo. Pues ahí estaba Marcelo Ebrard, todavía muy, muy joven. Un jovenzuelo, un chicuelo todavía. Pues sí, ahí está el pasado priista. Que fíjate que vi estos días, antier me parece, un TikTok de Noroña, tu compa. Ajá. Diciendo, mientras que Marcelo estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda. Mientras que Adán Augusto estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda. Mientras Claudia Sheinbaum estaba en un cubículo universitario, yo ya estaba en la izquierda. Mientras que Ricardo Monreal estaba en el PRI, yo ya estaba en la izquierda. Dándole. Y tenía muchas reacciones y muy buenas. Fíjate que sí. Y hablando de nada más de Ricardo Monreal, la frase de hoy se la aventó él. El Morena hasta la muerte. El Morena hasta la muerte. ¿Eh? Han pasado 7 meses desde octubre, cuando cantó y siempre me gustó para que te vayas. ¿Te acuerdas? Aquí pusimos el video. Manuel Valdés nos puso el video cuando estaba ahí en el Senado diciendo y cantando. Diciembre me gustó para que te vayas. Y pura lengua. Y pues ya nos vamos. Se va a morir en Morena. Pues sí, ya nosotros el tiempo, porque ya les vamos a deber para mañana quién le gritó adóptame al presidente. Este es bonito ese video. Que no se nos pase para mañana. Nos vamos, pues. Nos vamos, gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Los dejamos con los cabareteros. Si Dios quiere, nos vemos mañana viernes, 6 de la tarde, aquí en Canal 12. ¿En dónde más? Las tecnologías sostenibles son las que están enfocadas en los principios